Durante los dos días que dura el evento central de las travesías por la educación superior, se desarrollan diferentes actividades orientadas a poner el tema de la educación superior como un factor fundamental para el desarrollo social y económico de las regiones. Vamos a empezar nuestro recorrido por los stands que ofrecen atención al público que está interesado en conocer la oferta de educación superior y los mecanismos de acceso que brindan. Bueno, chicas, yo sé que ustedes están estudiando en el Colegio Ciudad Ibagué. Yo quiero saber cómo les ha parecido hasta ahora el evento de Travesías por la Educación Superior. No, pues el evento en sí ha sido muy interesante porque pues nosotros como en la educación superior no teníamos conocimiento de muchas carreras que existían. Entonces abre más ventanas para poder así saber qué voy a estudiar, qué me interesa y en qué me desarrollo. Bueno, ¿y qué piensan ahora que ya tienen más posibilidades de otras carreras de educación superior aquí en el departamento? Me parece muy interesante que nos traigan a conocer las universidades, a conocer, a visitarlas y a saber qué podemos estudiar, saber las diferentes ofertas que hay y saber cómo podemos estudiar, cómo pagar, cuánto tiempo vamos a durar. Yo tengo entendido que aquí se están desarrollando unos talleres como de orientación vocacional y profesional. ¿Será que nos metemos en alguno de ellos a ver qué vamos, nos dicen? Vamos, camine, vamos, vamos. Venga, pues. Estos talleres que imparte el Ministerio de Educación Nacional en cada evento de travesías les ayudan a los estudiantes, docentes y padres de familia a conocer qué clase de carreras hay en la región y además les brindan información muy importante acerca de qué tipo de necesidades tiene el sector productivo local. Todo eso les permite a los jóvenes que están a punto de graduarse tener mayor claridad sobre sus opciones y al sector educativo de la región saber hacia dónde orientar sus esfuerzos académicos para ofrecer una educación más pertinente. Una de las actividades más importantes del evento central de Travesías por la Educación Superior son las mesas académicas y las mesas de planeación, en las que se discuten temas cruciales para el futuro de la educación superior de la región y además se hacen aportes para el diseño del Plan Departamental de Educación Superior, que será como la hoja de ruta que orientará la educación superior del departamento. Sibila, ¿por qué crees que el sector empresarial debe participar en estas mesas de trabajo? Bueno, siempre es importante que el gobierno dirija la educación o también tenga la oferta de la educación en lo que las empresas pueden utilizar el capital humano. Porque uno siempre tiene que tener a dónde va a ir a trabajar. El joven que estudia, que se prepara, que piensa qué va a hacer con su futuro, debe saber que debe haber una oferta para ello. ¿Por qué es importante que los empresarios, el gobierno y las otras entidades se sienten a hablar de educación superior? Mira, una de las metas claras del mundo es limitar la brecha de la pobreza. Y nosotros, como ciudadanos del mundo, debemos garantizar que un joven, desde que empieza su educación, debe tener la garantía de poder tener el acceso a trabajar y a trabajar dignamente. Entonces, el gobierno tiene que garantizar una educación para que estudie y se prepare la persona en lo que quiera. Y la entidad privada debe tener los accesos para que esas personas puedan acceder a satisfacer un ideal de vida. Y lógicamente la educación es parte fundamental de todo. Entonces, para acortar esa brecha de la pobreza, tenemos que sentarnos todos y eso es parte de la paz. Ahí está la paz. El momento cumbre de estos dos días de trabajo en el evento de Travesías es la firma del Pacto por la Educación Superior. En él se ratifican los compromisos que adquieren las autoridades locales y nacionales y los actores sociales y productivos de la región para hacer que el Plan Departamental de Educación Superior no se quede en el papel, sino que por el contrario se convierta en una realidad que impulse el bienestar social, económico y cultural de la región. A través de estas travesías que se vienen haciendo por todo el país, se busca que la transformación productiva y el desarrollo que requiere Colombia se logren, teniendo como herramienta fundamental a la educación. Por eso es vital que cada programa de educación superior no solamente sea de calidad, sino también sea pertinente y con un contexto local. De ahí lo importante de esta clase de pactos.